Bienvenidos al programa de la Universidad de la Cuenca del Plata, UCP Regional, hoy desde nuestra costanera correntina, Plácido Martínez 968, nuestro nuevo edificio para nuevas novedades que va a tener la Universidad de la Cuenca del Plata como nuevas propuestas de carreras universitarias. Yo no quiero decir mucho porque estamos con gente capacitada de la universidad que nos va a ir contando estas nuevas propuestas de carreras universitarias para nuestra región. Maru Ferreira, como decíamos antes, coordinadora de la carrera de diseño gráfico, contando las novedades y el alcance de esta carrera dentro de nuestro NEA. Bueno, realmente es toda una satisfacción hoy poder decir que ya llevamos 2 años de mucha experiencia y una visión muy positiva y energía muy linda que se está generando en el alumno y en el crecimiento. El perfil del diseñador gráfico y multimedia es muy interesante porque el foco está dado, cosa que no hay en otras carreras de diseño gráfico, somos muy pocos. Cuenca es una de las pocas que tiene este enfoque, ¿no? Sobre multimedia se basa justamente en poder capacitar a profesionales que salgan con una base muy fuerte en poder utilizar, desarrollar, generar, de gestionar con equipos de multimedia. Hoy día es muy importante, vivimos una globalización y es muy importante que estos profesionales, nuevos profesionales, puedan utilizar y desarrollar más sobre la temática de multimedia. Realmente contamos con el apoyo, el asesoramiento de un asesor externo que viene de la UBA, que es especialista en lo que es el desarrollo de multimedia y que realmente vemos el progreso, el avance, el material conceptual, cómo se están formando nuestros chicos, nuestros alumnos, y realmente se empieza a ver una diferenciación, que creo que será el foco que apuntaba la Cuenca, marcar una diferencia en diseño gráfico y diseño gráfico y multimedia. Bueno, siguiendo con el tema este de la sorpresa y para la gente que está mirando siempre, que no solamente son los jóvenes que van a encarar una nueva carrera, los padres, sino también los adultos que quieren seguir formándose y capacitándose en esta región, y quizás aquellos que ya lo han tenido como oficio, el tema de ser artesanos o el tema de poder por cuenta propia o por, digamos, autodidactas, tener una formación dentro de lo que es la moda, dentro de lo que es la fabricación de muebles, es que le voy a pedir a la profesora Graciela Yaya que nos amplíe un poquito más sobre estas 2 nuevas licenciaturas que vienen a la Cuenca. Creemos que la comunidad en general, los profesionales, los alumnos, todas aquellas personas que crean en lo productivo, en el diseño, en estos perfiles proactivos, innovadores, esta búsqueda, ¿no?, del desarrollo regional, que como decía Maru recién y Mabel antes, creemos que es un camino transitado y que estamos construyendo en la Cuenca. En función de eso, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con estas demandas, con este estudio, con este diagnóstico que hemos estado realizando, y por eso fuimos buscando a los especialistas más prestigiosos. Vamos a contar, por suerte, también con la presencia de ellos, quienes nos han asesorado. La universidad ha contratado especialistas que nos ayudaron en esta elaboración de los planes, con lo cual para nosotros la verdad es un orgullo presentar los programas académicos, presentar esta propuesta, presentar el trabajo que nos costó bastante tiempo de elaboración, justamente para tratar de conformar una propuesta completa, una propuesta que integra lo productivo, lo innovador, que integra lo proyectual, que integra el conocimiento de la historia, que integra una interesante propuesta del idioma, una carrera que creo para los jóvenes inquietos, que tengan ganas, que tengan expectativas como nosotros, va a ser muy bienvenido. O sea,
Contamos con para la elaboración de los planes, como recién se dijo, contamos con el asesoramiento de destacados especialistas. En el caso de diseño de muebles e interior, nos asesoró el licenciado Daniel Calegari, que él es un diseñador industrial y es especialista en muebles. Es profesor de la UBA, de la cátedra Ricardo Blanco. Para diseño de indumentaria y textil nos asesoró la licenciada Turquesa Topper, que ya se desempeña en la UADE como directora de carrera justamente del diseño de indumentaria y textil, que también tiene esa universidad. Y respecto de diseño, como es diseño gráfico multimedia, contamos con el asesor externo permanente del diseñador Diego Pimentel. También él trabaja en la UBA, trabaja también como profesor de posgrado, es decir, tienen un currículum bastante abultado, ¿no? Y es decir que con estas tres especialistas contamos con un permanente asesoramiento. También el desarrollo de la formación, no solo vamos a contar con profesores del medio, sino que también van a venir a dar clases profesores del mundo del diseño, ya sea de Buenos Aires, Córdoba, es decir, donde están las carreras con mucha antigüedad, dado que la región es joven en esta área de conocimiento, ¿no? Es decir, y la Universidad de la Cuenca del Plata también es joven en este área. Entonces, vamos a contar con bastantes especialistas que nos van a ir asesorando, es decir, muchos profesores invitados, justamente porque estamos apuntando a la calidad, dar calidad. He tenido la posibilidad de ir a visitar la nueva estructura edilicia, o sea que la Universidad de la Cuenca del Plata va a funcionar en otro lado, otro de sus edificios que está en la calle Plácido Martínez 968, donde realmente está preparado para todas estas carreras y para los talleres, como también cuenta con me quedé encantada con un salón multiuso todo espejado, en madera, para que se puedan hacer ahí los desfiles o el trabajo. Realmente... Yo lo que quería que comentes también para la gente que está viendo, que es importante que esta licenciatura obviamente también tiene la tendencia a que sea un emprendedurismo, o sea que ellos puedan tener sus propias empresas después o fabricar sus cooperativas. Sí, justamente, esa es la cuestión central de estas carreras, es decir, dentro del el perfil o el enfoque de estas carreras es el emprendedor. Es decir, que si bien va a tener una alta formación en lo que es diseño, arte y demás, pero apuntamos a que éste pueda emprender su propia empresa. Justamente cuando inicié la conversación saqué la idea o puse sobre la mesa la idea de desarrollo local, es decir, apostar al desarrollo local de la región. Y digo de la región puesto que la universidad tiene sedes en la región NEA, ¿no? Si bien estas dos carreras, las de diseño de indumentaria y diseño de muebles e interiores, va a funcionar en principio acá en sede central, al igual que está funcionando diseño gráfico y multimedia, pero hay una proyección un poco más adelante de expandir a las otras sedes, ¿no? Pero en principio van a funcionar acá y donde vos dijiste, en Plácido Martínez, 968, siempre doy vuelta el numerito. Y también, ya que tomaste ese lugar, voy a invitar a todos los diseñadores de la región a el lanzamiento y difusión de estas carreras de diseño que se va a realizar el 12 de octubre, esa es otra primicia, el 12 de octubre, llena de sorpresa, ¿no? El 12 de octubre se va a hacer el lanzamiento de las carreras de diseño, así las denominamos, y va a ser un día del diseño, vivir el diseño en la UCP. Y estamos invitando para eso a todos los diseñadores del medio, de la región, a los interesados en cursar la carrera, a los
no solo de acá, de la provincia, sino de toda la región, y a los empresarios. Sabemos que hay empresarios que se dedican tanto al diseño de indumentaria como a diseños de muebles e interiores, ¿no? Sobre todo de muebles. Tenemos el orgullo de decir de que yo, que estoy en el diseño, y todos los que conocemos y fuimos creciendo en el diseño, es la primera vez que vamos a juntar, que la Cuenca junta a personas muy capacitadas, muy reconocidas a nivel nacional e internacional, por su trayectoria como académicos, como profesionales, ¿no? Ya contamos con la dicha de que nuestro asesor externo sea Diego Pimentel, muy, muy conocido desde su temática, y gracias a él organizar y las posibilidades que nos da la Cuenca de traer realmente a personas muy interesantes, como le decía, por ejemplo, como dijo hoy Mabel, contar con el apoyo de la diseñadora gráfica, la diseñadora que es gráfica pero se especializó en indumentaria, que es Turquesa Topper, que está tan entusiasmada como nosotros en lanzar esta carrera, contar con Daniel Caligari, que es realmente con premios internacionales desde lo profesional y con una trayectoria desde lo académico muy, muy interesante. También vamos a contar con charlas magistrales, ahora te comento bien cómo es el programa, pero lo traemos, aparte de Daniel Caligari y Turquesa Topper, al diseñador gráfico Guillermo Brea, que es su estudio es el que hizo Marca País, o sea, también con una trayectoria y reconocimiento muy interesante, donde va a hablar sobre su especialidad, que es identidad de la imagen, identidad corporativa, y también a Marcelo Gabriele, que otro referente de diseño gráfico, como todos los que surcamos este camino del diseño, hemos escuchado a la cátedra de Gabriele. Bueno, estas personas van a estar con nosotros, están muy entusiasmados porque es como que le dimos ese plus de que tienen que contagiar con toda la pasión que ellos tienen ya del diseño a esta zona. Y bueno, ¿cómo se va a desarrollar el día 12? Arrancamos, como dijo Mabel, a las 11 de la mañana en las instalaciones de Plácido Martínez 968, con... Se van a presentar equipos de multimedia, ¿no? Va a haber la mesa multitouch, a ver si me sale bien la pronunciación, que es, empezamos a mostrar lo que es la multimedia, ¿no? Con contenidos de la UCP. Esto es un equipo para interactuar, donde van a explicar y a la vez los invitados, los interesados, van a poder entender cómo es este interactuar con un medio de multimedia de alta tecnología, estamos hablando, ¿no? Después van a hacer el lanzamiento, obviamente, que el licenciado Rodríguez va a alargar esta jornada, presentar esta jornada. Después va a haber charlas del lanzamiento a cargo de los especialistas, Daniel Caligari y Turquesa Topper. Seguirán charlas magistrales a cargo de Guillermo Brea y Marcelo Gabriele. Se van a armar mesas redondas y debate. Todo eso en las instalaciones, que están bellísimas, que va a ser para nosotros y la vamos a disfrutar. Pero más allá de todo esto, donde va a haber un ida y venida, esa es la idea, entre la gente, más allá que sean estudiantes, gente interesados por el tema, empresarios también mirándolos desde otra óptica, esa ida y venida es lo que queremos generar en el diálogo. También va a haber una interactividad con productos, que a eso apuntamos los de multimedia, y queremos mostrar, porque no es solamente los que hacemos dibujitos, sino que estamos más allá, con ganas de aportar estas nuevas herramientas en pos a la comunicación y a la interactividad. Se va a mostrar una pantalla digital que se llama, el nombre comercial es Vestigio, empresarial es Vestigio, que tiene que ver con una interactividad y con equipamientos en LED, en sensores. Va a haber una fiesta de VJ ahora se llama, las fiestas, ya no es más como nuestra época. Por eso, DJ, ahora me pasaron a VJ. ¿Qué es VJ? Visual Fest, o sea, una fiesta donde
Por eso se denomina así, sentido, ¿no? Se denomina sentido, viví el diseño en la UCP, que tiene que ver con todo esto de la multimedia, de que no solamente nos comunicamos de lo verbal, sino también la posibilidad de comunicarnos de lo visual, de lo auditivo. Y en todos los niveles, desde lo académico hasta también de esparcimiento. Proponer hoy día entrar y entender un poco cómo el sector joven, adolescente se comunica, está bueno. Saber de que ellos participan de fiestas que no es las de DJ solamente, sino también VJ, donde están captando imágenes, están compartiendo un esparcimiento, expresándose y a la vez conviviendo con imágenes, mensajes auditivos y visuales. Es muy interesante. Bueno, eso también acá tenemos un VJ en la zona también que está marcando su trayectoria, Martín Gómez Kennedy, que va a aportar a este evento también junto con otro equipamiento que se llama Kinectitool. Digo, la propuesta de sentir, vivir el diseño en la UCP es justamente eso, que despertar a los sentidos, de que se pueda, la gente que va a participar por curiosidad o porque están interesados en la temática diseño, pueda realmente experimentar lo que es vivir el diseño, sentirlo, ¿no? Eso es lo que queremos y lo vamos a lograr, sin duda alguna. En la Universidad de la Cuenca del Plata, estudia diseño gráfico y multimedia, una nueva manera de comunicarnos. Tecnología, creatividad, absolutamente todas tienen diseño. Sumate, estudiar, cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. En la Universidad de la Cuenca del Plata podrás estudiar Ingeniería en Alimentos, una opción actual y de futuro, con inmediata salida laboral, agregando valor a la actividad privada y siendo parte activa del presente desarrollo de la región y el país. Estudiar cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. UCP Regional, acá en sede, acabo de agarrar a la licenciada de nutrición Sabina Trifilio, porque está entre clase y clase, porque quiero saber, me han pasado material sobre una actividad que realizaron la otra vez con mayores adultos dentro de lo que es práctica profesional supervisada, que me cuentes un poco cómo se armó esta actividad con los adultos mayores. ¿Cómo estás? Bien, hola, ¿cómo estás? Bueno, esta actividad surgió por pedido del Ministerio de Salud Pública. Hizo un encuentro de adultos mayores festejando la bienvenida a la primavera y como junto con otra docente, Andrea Delgado, estamos a cargo de las prácticas profesionales supervisadas, decidimos incluirlos a ellos como parte de su práctica para que, como es una actividad organizada por el Ministerio de Salud, teníamos que dar un mensaje saludable, ¿sí?, y de nutrición. Entonces se nos ocurrieron tres temas, hablamos de la moderación en el consumo de grasas y azúcares, otro grupo habló de la moderación, digamos, de la importancia del control de los alimentos que son ricos en sodio, y otro grupo, que bueno, fue muy divertido, hizo una dramatización sobre la constipación, ¿sí? Muy divertida, bueno, que ese es uno de los materiales que ustedes tienen para mostrar. Esto fue, digamos, la parte educativa o didáctica donde intervinieron los alumnos como parte de su práctica profesional. Después lo que hicimos, ayudamos a servir la merienda que estaba destinada a los alumnos, entregamos frutas, entregamos verduras como mensaje saludable y dentro de las actividades también se entregaron unos folletos que hablan justamente de la alimentación saludable, donde cada alumno, estaban los ancianos, los adultos mayores distribuidos en 20 mesas, y lo que hacían los chicos, iban pasando mesa por mesa, entregando ese folleto y hablando ya, teniendo una dinámica más cara a cara, ¿no?, más personal con cada uno de los adultos que se presentaron.
Qué bueno esto realmente, porque que los chicos vayan trabajando con los adultos mayores para después tener un acercamiento, porque ya que están tan distantes de ellos, ¿no? Poder ir haciendo en estas prácticas profesionales supervisadas ayuda muchísimo a lo que va a ser el futuro de ellos como profesionales. Seguro, seguramente. Y justamente lo que les pasan las rotaciones es que ellos van, por ejemplo, a jardines maternales, se encuentran con niños. Van al hospital pediátrico con la licenciada Cristina Lawler y se encuentran con niños también. Entonces, bueno, me pareció importante incluirlos en esta actividad para que puedan tener contacto con